Amigos de Rancho La Amenaza, ¿cómo están? Ahí pudieron ver el perro Jacinto en friega. Estaba echándose una revolcadita. Anda contentillo. ¿Andas contentillo, mijo? Anda contentito. Hoy ya empezamos ahora sí con la reproducción, la incubación. Vámonos, tendidos como bandidos. Déjenme les enseño los pollitos. ¿Cómo van acá mis pollitos, mis aradillos? Pues ya casi niños, mi carnal. Muy poquito viene. ¿Cómo están, gigantes? ¡Ay, ay, ay! Entrego acá mi dedo con una lesión. Y llegan estos. No, son unos carnívoros. Mira. ¿Qué hubo? Estos no les da miedo nada. Son como Gabino Barrera. No entienden razones, ¿da, muchachos? Ya estamos listos para todo el cotorreo. Hoy fue jueves, pero no alcancé a bañar mis animales. ¿Saben de qué? Ah, vino mi sobrino. Trajo su gorrita de Mario Bros. Se le olvidó. Ahorita se la voy a llevar. No sé si esta tenga truco. Tiene una que le aprietas y mueve las orejas. ¿Qué les iba a decir? Ah, ya me acordé. Y ahora sí vamos a empezar con la incubación. Bien, como Barney Gómez. Porque apenas conecté la incubadora, la dejé un día encendida, esperando que se ponga bien al tiro, bien perrona y picuda. Miren estos tres pollitos que nacieron de la gallinita que me dio Ramón, de la Perla. Estos vienen tres, son tres carnales, nacieron iguales. Y por cierto, no les he puesto anillo. ¿Qué hago, mijo? No les he puesto su anillito. Se los voy a poner porque... Y luego de repente ya... ¿Saben cómo es uno? Se le olvida y al ratito no me lo acabo. Vamos a ver cuántos tienen estos. 1, 2, 3, 4. Ay, mamá. Espérate, te viniste de paso. Ponte trucha porque la canela y el otro son bien acá, ¿eh? Ahorita que te vas en calor, no vas a querer, vas a andar llore y llore. Nomás que déjenme los traigo para acá. Esto traemos 4. Permítanme un poquito, ahorita sigo la grabación, dejen agarrar a este muchacho. Listo, ya lo encontré, ya lo agarré, mejor dicho. Ya lo pusimos con las gallinas. De estas salieron 4 huevitos. Estos me han dado muy buenos animales, la verdad. Por eso lo dejé este lote. Lo dejé, lo combino junto con este otro. Ahorita te les explico. Este, porque luego hay veces que pues no me preguntan. Ya algunos ya saben cómo está el rollo. Ese animalito pareciera a limonado, pero no es a limonado, es un trigo. Y estas gallinas, el tono de pluma, se les llama paja. Entonces al combinar estas que es paja con este otro, me da este tono. Ahí les voy. Me da este otro que es los vainillos. Este no, este me lo regalaron. Este es un tono más diluido. Me salen como este. Así más enchilados, más como más naranjas. Este está en pelecha, miren nomás. Qué chulada. Ahí la lleva. Y este otro también es su hermano. Miren, ahí también la lleva. También está en pelecha, se está poniendo machín rin. Como muchos ya saben, los trigo son agallinados. Quiere decir que pues se ven como más complexión de gallina. Por eso son así como más raros de vaquerillas, de golilla. Son como más hurtados, así por así decirlo. Son como más hurtaditos, por eso dejé este lotecito. Me dio bueno, pero sí trae ese detallito, ¿no? Que es así como que los animales están más hurtaditos, más agallinados. Y acá tenemos el otro lote, que es esta trigo también, que me dio Paul Cabrera, que le mando un saludo hasta Pénjamo. A mí me gusta decirle Pénjamo, pero es Pénjamo. Y me regaló esta gallinita que también es trigo. Al combinarlo con este trigo, pues vamos a seguir sacando eso. Estoy buscando la selección en patita blanca, porque el machito tiene patita blanca. Esta otra es una vainilla, pero en el otro tono. Hay otro tono, ese es el otro tono, es muy parecido a las giras plata, pero ese es vainilla, el color es lo marrón que tienen en el pecho y las alas, ahí se le pueden ver. Miren nomás qué gallinón me dio, y luego le gusta salir acá en la televisión. Voy a ver si acá tiene huevitos, y sí tiene, bingo, tenemos otros 4 blanquillos, vientos. Yo pienso que los puso la trigo, porque la trigo venía
muy ponedora. Déjenme, le voy a empezar a... Le voy a dejar acá aparte, ¿no? Porque son 4 y 4. Para llevar un orden, porque la otra vez eso me funcionó mucho. Al llevar un orden más estricto de mis animales, me pude dar cuenta cuáles sí dieron buenos resultados y cuáles fueron resultados pues no tan buenos, no tan favorables. Y por eso decidí que se cambiaran de corral los animales. Este sí es un limonado. Este sí no lo combino con nada, no lo combino con otro más que con la mismo limonado. Esa limonada yo la saqué aquí. Esa que ven ahí yo la dejé para... Decía yo que para exponerla, pero no está correcta. Tiene la... Todavía no tiene la cola lo que debería ser. O sea, tenía que ser un poquito más grande para que tuviera en proporción de la gallina. Y tiene patitas azules o patitas verdes. ¿Se acuerdan que ya tenía un gallito de ese tono y con patitas blancas? Pero me salió esta por las gallinas, pero decidí dejarla. Voy a ver si puso huevitos. No, no tiene esa huevitos. Esa gallinita va a estar acompañada, bueno, este lotecito va a ser acompañado de esta otra gallinita que tengo acá, que esta sí es una limonada. Esta se la cambié a nicho por una gallinita que yo tenía blanca. Sí, creo que era blanca. Ay, no me acuerdo qué color era. La llevé a exponer y le dije, ah, era una pintita. Le dije, Nicho, si no gana que cambiamos. Y él también metió la de él en la de pollos. Era una hembra joven. La metió, todavía sigue siendo hembra joven, todavía no pone huevitos. Pues ya casi pone. Esta sí tiene las patitas blancas, como les comentaba ahorita. Son de las que yo quisiera pues estar reproduciendo. Patitas blancas, ya casi está. Nomás estoy esperando que abra, rompa postura. Porque ven, de repente me ha pasado que cuando las tomo así, sin que rompan postura, y nomás las tomo y las cambio, como que pierden ese... Como que... ¿Cómo les explico? ¿Cómo se dice? Dejan de ser consecutivas, eso. Dejan de ser consecutivas a la hora de poner huevos. Acá el pinto... Vamos a ver... No, este no tiene nada. Lamentablemente este animalito no tiene nada. Nacho para el borracho, dijera mi primo. No sacó nada. Y este otro que siempre ha sido de mis cenizos... Sí sacó algunos huevitos. No, sí muevo algunos muchitos. Estas gallinas, lo que son las negras... A mí, ¿cómo me ha favorecido Diosito con estas? Porque ponen huevos a lo puro carajo. Me ponen machín rin. Estos ya hay unos que se sienten livianos porque los saqué. ¿Se acuerdan que la otra vez había sacado un puño de huevos? Bueno, saqué todos cuando hice el video de cómo saber si un huevo está todavía en condiciones para ponerlo a incubar o no. Y saqué todos, pero estas gallinas han puesto de ahí para acá. Han sido como 2 o 3 semanas, o sea, ya pasa de los 15 días. Por eso tengo la duda si funcionan o no funcionan. Entonces les hago yo la prueba del vaso de agua para ver si qué rollo. A ver si están buenos o están malos. Otro trío, no es trío, es como... Sí, pues 3 gallinas y un gallo. Estos son el que me traje de con mi amigo Jaime Navarro. Este era de sus sementales. Le dije que cuando ya no lo necesitara, si me lo podía vender, y sí me lo vendió. Vamos a sopesar las gallinas. Si traen buen peso. ¿Esta es la mía o es de las que me regaló la morusa? No, es de las de la morusa, trae doble anillo. Esta también es de la morusa y esta es mía. Esta sí yo la saqué aquí. La estaba según yo poniendo para alguna expo, para exponerla. Pero lamentablemente no se puso. Voy a ver si tenemos suerte aquí. Y no tenemos huevitos. Lamentablemente no hay huevitos. Como que traen hambre, ¿eh? Déjenme, les pongo más comida. Ahorita les estamos dando reproductina para que se pongan todavía más en disposición de sacar huevitos. Vamos a echarle. Casi al tope. Para que echen botana bien. Que no sea por flojo, como dicen. Que la pierda por menso, pero no por flojo. Ahí le va, mijas. Hoy no estuve, les digo, y mi hermano fue el que les dio de comer. Y no sé qué tanta cantidad les dio. Por eso me agüito yo, me desespero un poco, porque cuando yo no estoy, cada quien le da como quiere. Pues de las personas que he dejado, pues hacen ahí la lucha, me hacen el paro y no tengo que estar renegando. Pero sí, no ponen a veces la cantidad que yo pongo. Pues ahí están, salieron 4, 8, 10, 14 huevitos, tenemos 14 huevitos,
ya listos para la incubadora, esperando que saquemos más. Esas de abajo tienen huevos, pero no tienen macho. Esas y esas se quedaron solas. De hecho, esas dos jaulas, todos los animales ya los vendí, menos la perla, porque esa es de Ramón. Pero las otras giras las vendí, se las van a llevar a Aguascalientes, mis amigos de los Tres Jiménez, se las van a llevar para allá. No sé si las vendieron, no sé qué pasó. Y agradezco también mucho a las personas que me están apoyando. Aquí va a aparecer sus nombres. De veras, muchísimas gracias por estar siempre aquí firmes en el canal. Y ya saben, estas personas se hicieron una... son miembros del canal. Y pues ellos ven como 2-3 días antes los videos. Si ustedes quieren que pase eso, en el mismo canal hay un botón que dice algo de membresías. Y pueden hacerlo y tienen acceso a los videos más rápido. Y también a los avances de lo que estamos haciendo. Pues soy su amigo Jaime de Rancho La Amenaza. Quería mostrarles esto, que ya empezamos con la incubación. Y mostrarles acá el Fawn Silver, que próximamente estaremos exponiendo. Pórtense bien, pásenlo chido, chicles bomba. Hasta la próxima, chao, chao.